Definitivamente parece que la crisis financiera es la constante en el último trimestre del año. Una delegación más de nuestro deporte se quedó sin salida de evento oficial. Hablamos del atletismo que no participará este fin de semana en el Gran Prix Internacional de Cartagena. Un referente del grupo Malo Morroy ahora se enfoca en la final de los Juegos Escún. Represento a la Universidad Simón Bolívar, Extensión Cúcuta, y pues en la parte de los libros vamos, para poder clasificar a la Escún le piden un promedio. Entonces, si usted tiene el promedio por debajo de 3.8, la universidad no lo deja ir. Razón por la cual me toca mantener el promedio sobre encima de 3.8. De lo contrario, la universidad no me deja. Marlon es estudiante de Derecho a la Universidad Simón Bolívar y mantiene un buen promedio, 4.2. La exigencia se basa en multiplicar el tiempo para poder cumplir con todas las tareas. Pues eso toca dividirlo, ya que le toca a uno, en mi caso, trabajar en las mañanas, entrenar los días que puedo y consultorio jurídico, colocarlo entre días para poder participar. Entonces, normalmente entreno 3 días a la semana, los sábados no puedo entrenarlos porque tengo inglés, y entonces los entreno en mi casa, igual que los domingos. ¿Es tu derecho enfocado a qué, Marlon? Pues me quiero enfocar en parte de la rama administrativa. Los tiempos en la pista de Marlon indican en la prueba de 100 metros 10.96 segundos y en 222.50 segundos. Trabajo suave de pista, poco de velocidad para mejorar ciertas cosas, reacción, potencia un poquito y normal, aflojar y descanso. Marlon es el referente del grupo de atletas que estará en Cali. Su estandarte, entonces tú fuiste selección Colombia 2 veces, tú ya ganaste un centroamericano, entonces tú eres como la cabeza principal del grupo, tienes que pensar por todos, entonces un poquito de presión, pero toca llevarla.